están todos? La verdad es que estamos muy contentos de tenerlos acá. Y por primera vez yo quiero decirle la bienvenida a muchos que hoy es esa exploración donde decir, vamos a conectarnos a un Zoom. Bienvenidos, chicos y chicas que me están viendo por acá. La verdad es que estamos muy contentos que esto arranque. La gira Vive es una gira para que ustedes presten mucha atención sobre consejos y sobre todo lo que tenemos que hablar. Pero hoy no vengo solo, hoy vengo acompañado de una gran mujer, de esta mujer que hoy tiene también mucho que decir. Y es nada más y nada menos que Alison Valdés. ¿Cómo está, mi querida Alison? Hola, mi Titi, de verdad, qué verdadero honor el poder estar aquí en esta gira Vive. Hoy vamos a tener muchísima retroalimentación de muchos temas buenos. Yo creo que como juventud tenemos que tenerlos presentes, como juventud tenemos que ponerlos en práctica, y hoy es un temazo de verdad que traemos a muchísimos especialistas, y tenemos la prevención y explotación sexual, Titi. Okay. El Duque, yo creo que pues eso para nosotros los jóvenes es muy importante, y también total, para los papás que están en casa, para tener a uno, a forjar unos buenos jóvenes, para tenerlos en un buen camino. Y pues hoy vamos a tener a muchísimos invitados que nos van a ayudar a ser mejores personas y a ser mejores jóvenes, ¿eh? ¿No, la Titi? La verdad es que sí, un tema duro para algunos, pero un tema real. La vida nos lleva a de verdad poder hacer las cosas como son. Y hoy, ustedes que están en casa, por favor, muchachos, pongan mucha atención, porque también tenemos más invitados de lujo. Así que nos vamos de una vez hasta Honduras. ¿Cómo está mi gente de Honduras? ¿Cómo les va? Facundo y Yolana, bienvenidos. ¿Cómo están desde Honduras? Qué bonito estar acá con ustedes nuevamente, Alison, y también Titi. Qué gusto verles, saludarles, aunque sea a través de una pantalla, y espero que pronto la fundación nos lleve y nos junte a toditos para un tema muy interesante, como el tema que se va a hablar hoy, ¿cierto, mi querida Yolani? Así es, mi Facu. Titi, Alison, qué gusto saludarles también, espero se encuentren muy bien, y que toda la familia que se ha conectado a este webinar, segundo webinar del 2022, sean bienvenidos. Hoy tenemos mucho que aprender y tenemos invitados especiales que nos van a compartir muchísimo conocimiento también. Encantada de estar aquí, Facundo Caballero. Yo quiero invitar a los chicos de Guate también, que se vengan para acá. Sí, pero nosotros primero allá. ¿Verdad? Que nos inviten ellos primero. Sí, que nos inviten primero. ¿Cómo están ustedes, chicos? Así es. Sí, mira. Invítennos. Ya. No, hombre, listo, listo. Hagamos ese. Creo que ya está más que listo. Que vengan ellos de primero, y pues por acá no la vamos a pasar genial. Ese es en primer lugar, y en segundo, para la siguiente gira yo creo que deberíamos de irnos ahí un intercambio real a comer Facundo y Yolani. Facundo y Yolani, se ve que ellos dos por ahí nos tenemos conexión. Yo sé que sí. Mire, yo le quiero contar que de mi casa, de donde yo soy, me queda súper cerca a la frontera de Honduras, así que yo voy a ir a comer baleadas ahí con ellos, y ellos también, que se vengan aquí a comer chuchitos y tapados. Yo sé que sí. Mire, yo le quiero contar que de mi casa, no, de donde
eso y me queda súper cerca de la frontera. ¿Qué no? Pues ya voy a ir a comer baleadas a ellos y ellos también que se vengan aquí a comer chuchitos y tamales. Eso sí que sí. Miren, ya me de mi casa, yo siempre queda sin casa. La única manera como podemos confiar es en los jóvenes que aprendan a reconocer las señales que les puede pasar eso. Y la prevención es lo que desde los Ministerios de Educación es lo que constantemente hacemos. La persecución no la podemos hacer, hay otros los que lo hacen, pero la prevención es nuestra misión. Así que de parte del Ministerio de Educación tengan todos los estudiantes de Guatemala, los docentes de Guatemala y por supuesto los hermanos de Honduras, ¿verdad? Bien, que ellos amamos tanto a Honduras porque la tenemos a la par. Y los que conocemos Honduras, pues sabemos sus playas, su cultura, su calor, alegría, el calor humano, todo, ¿verdad? Así que un saludo de parte del Ministerio de Educación para los jóvenes, niños, niñas, jóvenes de Honduras. Gracias. Ay, muchísimas gracias, Rubén Flores. Gracias por darnos esas palabras que nos llenan el corazón y también a todos los jóvenes que nos están viendo para este Zoom, pero Titi también sabe que no estamos solitos los tres, vienen más personas. ¿Quién más viene? Cuéntame. La verdad es que vienen más autoridades y la verdad quiero decirles de que a todos los jóvenes, si ustedes tienen el momento ahora de decirle a sus amigos, compañeros, por favor, rieguen el link se están entregando ahí para el Zoom. Mientras más seamos, más posibilidades tienen ustedes de recibir este mensaje, porque es para ustedes. Vamos con las demás autoridades. Muy buenos días a todos y todas. La educación para la vida es poder preparar a nuestros niños y niñas y adolescentes para hacer frente a todos los desafíos de vivir como un ser humano integral y a lograr el equilibrio y la armonía en todo lo que hace. Es por eso que es un honor para mí como viceministra técnico-pedagógica en representación de la Secretaría de Educación y de nuestros miles de niños, niñas y adolescentes de todo el país, de toda nuestra amada Honduras, ser parte junto a cada uno de ustedes de este webinar. Prevención
contra el abuso y la explotación sexual. La violencia sexual tiene un gran impacto sobre el individuo, la familia y la sociedad, siendo las principales víctimas nuestros niños, niñas y adolescentes, dejando secuelas emocionales y psicológicas para quienes las sufren. Y como consecuencia, a corto y a largo plazo, afecta la salud mental de las víctimas. Desde esta subsecretaría tenemos un firme compromiso para trabajar por estas formas de violencia, normalmente basadas en enfoque de género, y que con acuerdos comunes entre los diferentes actores vamos a consolidar la red de protección de la niñez para su pleno desarrollo integral, impulsando diferentes acciones como lo es esta iniciativa, a fin de garantizar una respuesta que prevenga, reduzca y atienda estas y todas las formas de violencia. En nuestro gobierno, en el gobierno de la presidenta Xiomara Castro y en esta administración, nuestro principal enfoque es la prevención, y la prevención con educación. Muchísimas gracias a todos y todas. Hoy es un día especial porque tenemos la oportunidad de coordinar con organizaciones que trabajan para proveer educación de calidad. Y hoy como Dirección General de Modalidades Educativas, hoy es un día mediante la Dirección General de Educación para la prevención y rehabilitación social, nuestros niños y niñas conocerán y aprenderán más acerca de temas básicos y técnicos. Muchos formarán parte de estas iniciativas donde sabemos que tendremos un efecto positivo en cada uno de los rincones de Honduras. Gracias. Muy buenos días a todos y todas. La educación para la vida es poder preparar a nuestros niños y niñas y adolescentes para hacer frente a todos los desafíos de vivir como un ser humano integral y a lograr el equilibrio y la armonía en todo lo que hace. Es por eso que es un honor para mí como viceministra técnico-pedagógica en representación de la Secretaría de Educación y de nuestros miles de niños, niñas y adolescentes de todo el país, de toda nuestra amada Honduras, ser parte junto a cada uno de ustedes de este webinar, Prevención contra el Abuso y la Explotación Sexual. La violencia sexual tiene un gran impacto sobre el individuo, la familia y la sociedad, siendo las principales víctimas nuestros niños, niñas y adolescentes, dejando secuelas emocionales y psicológicas para quienes las sufren. Y como consecuencia, a corto y a largo plazo afecta la salud mental de las víctimas. Desde esta subsecretaría tenemos un
firme compromiso para trabajar por estas formas de violencia, normalmente basadas en enfoque de género. Y que con acuerdos comunes entre los diferentes actores vamos a consolidar la red de protección de la niñez para su pleno desarrollo integral, impulsando diferentes acciones como lo es esta iniciativa, a fin de garantizar una respuesta que prevenga, reduzca y atienda estas y todas las formas de violencia. En nuestro gobierno, en el gobierno de la presidenta Xiomara Castro y en esta administración, nuestro principal enfoque es la prevención, y la prevención con educación. Muchísimas gracias a todos y todas. Hola jóvenes, chicos, chicas. Es un verdadero gusto estar el día de hoy con ustedes. Mi nombre es Jorge Galeano y soy el director ejecutivo de World Vision en Guatemala. El día de hoy estamos destinando este espacio para poderles escuchar. Para nosotros como organización, como World Vision, es muy importante el bienestar integral de la niñez, adolescencia y juventud. Este bienestar que viene en la parte de la educación, de la salud, de las oportunidades, es decir, de manera integral. Nosotros creemos fielmente que escucharles a ustedes nos permite entender cuáles son sus necesidades y también apoyarles en sus sueños, animarles a que ustedes continúen luchando para alcanzarlos. Es por eso, como parte del proyecto Community Roots, financiado por USAID y Fundación Azteca, estamos dentro de esta gira, una gira Vive, que precisamente pretende generar estas oportunidades para ustedes, para que como organizaciones podamos continuar apoyándoles. Muchas gracias por ser parte de este espacio y de esta hermosa gira, y les animamos a seguir adelante en sus sueños. Hoy es un día... Uno de los desafíos Hoy es un día especial, porque tenemos la oportunidad de coordinar con organizaciones que trabajan para proveer educación de calidad. Y hoy, como Dirección General de Modalidades Educativas, mediante la Subdirección General de Educación para la Prevención y Rehabilitación Social, nos subimos al barco para poder llevar estos webinars a diferentes partes del país, donde muchos de nuestros niños y niñas conocerán y aprenderán más acerca de temas básicos y técnicos. Muchos formarán parte de estas iniciativas donde sabemos que tendremos un efecto positivo en cada uno de los rincones de Honduras. Gracias. Uno de los desafíos actuales a los que se enfrenta la juventud es el ciberespacio. Si bien es cierto, es una excelente herramienta para las diferentes actividades que realizamos todos los días, también existen riesgos y amenazas que pueden presentarse al hacer un uso inadecuado del Internet y las tecnologías de la información y comunicación. Como Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, creemos que la prevención es la mejor herramienta para disminuir los riesgos, las amenazas a los cuales están expuestos constantemente las mujeres y hombres jóvenes cuando navegan por el ciberespacio. Estamos seguros
seguros de que ellos son actores clave para crear un Internet más seguro. Desde UNODC valoramos sus ideas y habilidades que permitirían soluciones concretas para el logro de una ciudadanía digital responsable y consciente de los ciberdelitos. Quienes hoy participan en este webinar ya son actores de cambio para su familia, comunidades y el país. Bueno, gracias a todas las autoridades que se hacen presentes. La verdad es que les dieron por acá una pequeña plática, así que ya saben que la prevención contra el abuso y explotación sexual, ustedes tienen que estar bien concentrados en todo lo que está a su alrededor, ¿o no, mi querida Alice? Así es, Titi, quiero contarle que hay muchísimas personas alrededor de Guatemala que se están conectando al Zoom, y pues le vamos a mandar un saludo a Otoniel Morales, director de la Juventud en Puerto Barrios y Zabal, que está ahí con todo ese equipo. Okay. Y yo sé que hay muchísimas personas de todos los departamentos que nos están viendo, así que muchísimas gracias. Y pues también tenemos otra invitada por aquí en Zoom, que es Pilar Ramírez, representante del ICME. Así que bienvenida, vamos a escucharte. Hola, muchas gracias. ¿Cómo están todos? Siempre es un gusto acompañarles desde Guatemala y Honduras a todos los chicos que nos están acompañando, pero también a todos ustedes para aprender un poquito acerca del abuso y la explotación sexual infantil. Hoy les voy a hablar un poco acerca algunos mitos y algunas realidades sobre este tema, porque realmente muchas veces nosotros creemos de que solo pasa en algunos lugares, que no pasa a todas las personas o que no todos podemos ser víctimas de esta situación. El primer mito que existe, que para mí es muy importante, es de que muchos creen que solo las niñas o solo las mujeres son víctimas de abuso y explotación sexual. Realmente, todos los niños, niñas, los varones, los niños, también pueden ser víctimas de explotación sexual. Esta es una invitación también para ustedes, chicos, para ustedes, adolescentes, para ustedes, hombres, que sus ustedes se sienten vulnerados, si ustedes sienten que algo está pasando, si ustedes se sienten afectados o algo está sucediendo, que por favor hablen con sus padres, que hablen con sus profesores, que hablen con una persona de confianza, con alguien que ustedes tengan mucho aprecio, con su tío, con sus abuelos, para que los ayuden. Realmente todos estamos aquí, por eso tenemos estas giras Vive, para darles algunos tips y algunos consejos sobre con quién ustedes pueden comunicarse. El abuso y la explotación sexual infantil, estos crímenes, estas agresiones que se dan, pueden pasar a todos, no solo a las niñas. Es importante saber que sí, las mujeres siguen siendo las más afectadas, pero muchas veces los chicos no hablan, ustedes no hablan porque creen de que no deben hacerlo, porque tienen temor, porque creen de que de alguna u otra manera ustedes son los culpables de lo que está pasando, pero realmente ustedes no son los culpables de lo que está pasando. Ustedes son no son los culpables de que una persona los lastime, no son los culpables de que una persona los haga sentir mal. Entonces es importante que ustedes sepan esto.
no es su culpa. Por favor, háblenlo. Porque para eso estamos nosotros, para orientarlos, para ver de qué manera podemos ayudarlos. También es importante recordar uno de los grandes mitos. Creemos de que el abuso y la explotación sexual infantil solo pasa en determinadas ciudades, en determinadas colonias, en determinados departamentos, en determinados sectores. Y realmente esto nos puede suceder a cualquiera, no importando el país, no importando la colonia, no importando la zona, no importando qué edad tengamos, no importando de qué condición económica seamos. Esto nos puede pasar a todos. Muchas veces no hablamos de este tema porque creemos que no nos van a creer, pero realmente sepan ustedes de que les vamos a creer, que a ustedes les van a creer cuando hablen. Es importante que sepamos de que, reitero, a cualquiera nos puede pasar. Cualquiera de ustedes puede ser víctima y cualquiera de ustedes, ustedes, por favor, tienen la libertad de acudir a sus padres para hablar de esta situación. Otro de los grandes mitos que existe en relación al abuso y la explotación sexual es de que los agresores sexuales o las personas que nos hacen daño son personas extrañas, personas que nosotros no conocemos. En algunos casos, muchas veces es verdad. Nosotros conocemos personas que a través del internet o empezamos a tener una conversación con personas que no son tan próximas a nosotras y nosotros creemos conocer y ellas nos pueden hacer daño. Pero créanme, y esto es muy importante que ustedes lo sepan y nosotros les vamos a creer, que muchas veces son personas que están muy cerca de nosotros. Muchas veces son personas a las que nosotros creemos, en personas en las que nosotros confiamos. Muchas veces son personas en las que nosotros hemos creído que de verdad nos quieren y nos quieren proteger. Personas en las que nosotros abierto nuestro corazón y nuestra mente para explicarles o hablarles de ciertas situaciones que nos hacen sentir incómodos, infelices o cosas que nosotros queremos mejorar. Y después nos damos cuenta que estas personas realmente se están aprovechando de nuestra ingenuidad, se están aprovechando de nuestros sentimientos y nosotros nos llegamos a sentir incómodas con ellos. Quiero ser un poco más directa con ustedes. Muchas veces pueden ser personas a las que nosotros amamos mucho. Pueden ser nuestros propios padres, nuestras propias madres, tíos, abuelos. Pueden ser nuestros profesores. Pueden ser personas a las que nosotros acudimos porque son líderes comunitarios, líderes religiosos, que muchas veces están haciendo cosas que nos hacen sentir sumamente incómodos. Este es un mito muy importante de hablar, porque muchas veces creemos que porque ellas son personas que son líderes o personas que nosotros creemos que no pueden hacer nada o que están haciendo cosas bien o que están haciendo cosas buenas, nosotros no creemos de que nos están afectando o que nos están lastimando. Es importante que nosotros nos demos cuenta y sepamos hablar y que nosotros podamos sentirnos de que realmente están otras personas que nos pueden ayudar
y que nos pueden dar esa libertad y esa tranquilidad que nosotros merecemos. Por favor, lo importante acá es de que nosotros aprendamos a hablar cuando nos sentimos incómodos. Cuando nosotros sentimos realmente que hay algo que nos incomoda. Si tú te sientes incómodo con algo, si tú te sientes mal por una situación, es porque algo está pasando. Por favor, habla. No estás solo. Todos los que estamos aquí estamos para orientarlos, para apoyarles, y también en muchas instituciones, tanto en Guatemala como en Honduras, que están ahí para ustedes, que están dispuestos a escucharlos y creerles, y que van a entender, y que ustedes también tienen que entender que ustedes no son los culpables. Entonces, la invitación aquí es recordarles que no importando qué edad tengas, no importando si eres hombre, si eres mujer, no importando dónde vivas, no importando en dónde estudies, tienes el derecho y tienes la libertad y debes de hacerlo, de hablar con una persona sobre lo que te está afectando. Y estamos aquí para apoyarte. Muchas gracias. Gracias, gracias de verdad. Gracias, Pilar, por tu mensaje. Es un gusto tenerte acá como siempre. Pero, señoras y señores, esto no termina acá. No. Nos trasladamos con los grandes de Honduras, como de que no. Con Yolani y Facundo, que tienen a alguien muy especial también presentarles. Vamos hasta allá. Gracias, Titi. Alison, por supuesto, aquí en Honduras tenemos grandes invitados que nos representan, por supuesto, en cuanto a la Fundación Hablando, y gracias por todos esos consejos, mitos que no imaginábamos que podían existir en cuanto a este tema muy importante. Gracias a las redes sociales también nos damos cuenta todo lo que está sucediendo, porque muchas y muchos deciden no callar y exponer este tema que es un tanto muy delicado, ¿cierto, mi querida Yola? Así es, Facundo, pero tenemos casita llena de invitados especiales y ya se encuentra con nosotros Naín Mejía, presidente de Fundación Azteca Honduras. Es un placer escucharla en este momento. Bienvenidos a la gira Vive 2022. Soy Naín Mejía, presidente de la Fundación Azteca, y quiero invitarlos a escuchar y a participar en nuestros foros de aprendizaje. Juntos queremos construir de nuestra nación un mejor país. Bienvenidos. Muchas gracias, y por supuesto, no puede faltar una visita que nos encanta recibir aquí en la casita. Ella es nada más y nada menos que la directora de la Fundación hasta aquí en Honduras, Maribel Rinco. ¡Oh, Maribel! ¡Bienvenida! Gracias. Gracias, gracias. Muy interesante que hay que abordar, y por supuesto, en ese segundo webinar hay que tomarlo en cuenta. Así es, quiero saludar a todos los que están presentes. Gracias a ustedes por siempre apoyarnos aquí en Honduras y poder hacer más atractivo estos webinars que llevamos para tantos jóvenes que son miles aquí en Honduras. Así que bienvenidos, nos sentimos
sentimos orgullosos y felices de poder transmitir esta información que es vital para sus vidas. Por favor, no se desconecten y quédense ahí, porque ahorita les va, vienen cosas muy importantes que sé que les va a ayudar muchísimo. Así que sigan disfrutando del webinar. Así es, muchísimas gracias, ingeniera, por estar acá, por compartir sus palabras. Gracias. ¿Pero qué le parece si regresamos a Guatec con Titi y Alison? Porque esto apenas comienza. Vale, gracias. Gracias, mira, nuestra querida Maribel allá en Honduras, de verdad, de verdad. Fue. Le voy a encargar por ahí las baleadas, a ver si me las trae. Pero bueno, la verdad es que estamos muy contentos porque muchos jóvenes están sumando a la prevención contra el abuso y explotación sexual. Así que ustedes, por favor, ya les dije, si pueden y tienen a un compañerito por ahí, mándenle el link. Vos metete a esto, nos va a servir demasiado. Compadrito, hermano, carnalito, ¿cómo le querrás decir? De verdad, esto les va a servir, muchachos, porque hoy en día nada está oculto. Sabemos perfectamente que hay muchas mamás y papás que están por ahí también detrás del Zoom diciéndole a los niños, presta atención o escúchalo. También para los adultos, esto es de poner atención. ¿Por qué? Porque no simplemente a los niños y a los jóvenes les cae también, sino que también en general hay que tener mucha prevención con esto. Así es, Titi, yo creo que ya lo dijo usted completamente todo, y créame que pues estamos conscientes que el abuso y la explotación sexual viene pues de a veces de hogares desintegrados, donde los padres no están tan pendientes de sus hijos. Pero bueno, ahorita nos vamos a un video muy especial que nos tienen preparado, y es La Culpa No Es Mía, así que vamos a verlo. Veamos. Para mí esto del coronavirus y de estar encerradas no es nuevo, porque yo también sufrí una cuarentena alguna vez en mi vida por la violencia. O sea, no salir, no hablar, no decir, no llamar, no ser pública, no existir. Tú lo buscabas en Google antes de esto y lo primero que encontrabas era mi video sexual. Yo no significaba más que un video sexual. El virus era el machismo. Haciendo todo el tiempo. Yo tenía 18 años cuando empecé una relación con una pareja. Mi novio y yo grabamos un video sexual que hicimos con consentimiento de ambas partes. Ese video sexual se empezó a difundir por Facebook, por Twitter, por mercados de explotación sexual. Comenzó a hacerse tan popular y tan visible que llegó a subirse a páginas de pornografía, a páginas de industrias de sextorsión, de sexo servicio.
empecé a recibir muchos mensajes en inbox de Facebook de varias amigas diciéndome que había una página que se llamaba Rolas Huachinango, en donde estaban subiendo fotografías mías de mi foto de perfil de Facebook y anunciando que había un video sexual de mí. Like que se le da a una publicación que difunden si tu consentimiento es o todo sexual es como si te dan un golpe a tu cuerpo, o sea, no necesitan tocarte, no necesitan penetrarte, no necesitan ni siquiera verte para dañar todo tu ser. Y además era protagonista de una serie de sistematización de violencia que ahora sé que es violencia, pero que en ese momento simplemente sabía, pues, ¿para qué lo hice? Yo hubiese querido regresar el tiempo. Alguna vez que ojalá tuviera todo el dinero del mundo, hacerme una cirugía facial, quitarme esta cara, esta piel, este cuerpo, estos ojos, mi voz, todo. La única esperanza que yo veía de mi vida era cambiar completamente o irme del país o no sé, o desaparecer. Pero además me sentía sumamente culpable, me daba asco incluso mi vida. Me iba a pensar, yo ya no puedo regresar a la escuela, yo no puedo regresar a la calle. Yo, o sea, ojalá me pudiera morir. No había entendido a profundidad ni lo más hondo de tu ser, en que pues yo no tenía la culpa. O sea, yo me sentía culpable y por eso no me defendía. Yo ni siquiera sabía que lo que había hecho era sexting. Yo ni siquiera sabía qué significaba esa palabra. Nunca escuché la palabra violencia sobre con lo que a mí me pasó. Siempre escuché la palabra revancha y porno. Ya no sabías si lloraba, si sentía, si nada. Era como si te desprendieran toda tu vida. La culpa no era mía, Titi, de verdad que qué caso tan interesante. Yo creo que, chicas y chicos, siempre que esté ocurriendo algo malo, tenemos que alzar la voz. Nunca quedarnos callados, siempre
decirle a alguien, decirle a mamá, a papá, a abuelo, a tía. Porque sí. Yo creo que es lo primero que tenemos que hacer, no creer en esos perfiles falsos, señores, que nos hablan en las redes sociales, porque ahí puede haber un abuso y explotación sexual escondido. Mira, yo creo el 1000% que muchos jóvenes hoy en día, la vergüenza también los tiene como un poquito cohibidos. No perder la vergüenza, si algo está pasando, si algo ves que está saliéndose de control, decíselo a tu mejor amigo, decíselo a ese tío al que le tenés confianza, decíselo a ese papá, mamá, que por ahí está la onda de poder llevar bien, porque no hay mejor cosa que poder expresar y decir las cosas. Así es, Tite. Así que chicos y chicas, nunca nos quedemos callados, pero otras personas que también nos van a hablar mucho ahorita y no se quedan callados son nuestros amigos de Honduras. Yolani, Facundo. No. Así es, tan bellos ellos. No, tal cual lo mencionan, nunca hay que quedarnos callados y sobre todo en este momento presten muchísima atención porque estarán pues invitados especiales hablando sobre las líneas de denuncia, porque es muy importante que a veces pasemos por situaciones bastante difíciles, o si usted conoce que alguien está pasando por situaciones incómodas con referente al tema y no sabe dónde abocarse, pues a continuación Facundo Caballero, invitados especiales que nos hablarán de ello. Así es, mi querida Yola, hay que dejar el miedo a un lado, y sí, bien es cierto, es una situación muy muy compleja, un tanto incómoda para muchos. Pero aquí hay unas líneas de comunicación que ustedes tienen que tomar muy en cuenta. Es por eso que Rosa Corea nos habla al respecto. Muchísimas gracias, qué gusto estar hoy con ustedes. Definitivamente ya hemos escuchado, este es un delito grave, esta es una situación que debemos denunciarla, ante la que no podemos quedarnos calladas. En Honduras hay líneas en las que ustedes pueden llamar, hay algunas que de repente les pueden pedir datos, pero hay otras líneas que son anónimas, que no le van a hacer preguntas incómodas, que no van a tener inclusive que dar ni sus datos personales si ustedes no los quieren dar. Entonces, es importante denunciar. En Honduras se pueden llamar ustedes al sistema nacional de emergencia, al 911, si estos delitos están cometiéndose contra ustedes o contra algún conocido. También hay un número que es muy amigable, porque es un número en el que ustedes pueden hablar con plena confianza, y es este número que aparece ahí, 8990-5187, que lo atiende un equipo de profesionales, psicólogos, trabajadores sociales, abogados, que no les van a hacer a ustedes ningún tipo de preguntas, que les va a hacer sentirse mal. Ustedes pueden
denunciar lo que están pasando o que conocen que otros compañeros, amigos, cercanos a ustedes pueden estar pasando. También hay correos electrónicos a los que ustedes les pueden escribir en algún momentito. Pues ustedes deben tomar esto y copiarlos para que lo tengan a mano. Al Ministerio Público ustedes pueden escribir al correo trata-personas@mail.mp.hn, tal como está ahí proyectado en esa lámina en la pantalla. Ahí el Ministerio Público va a recepcionar la denuncia y va a empezar de inmediato las líneas de investigación. También pueden escribir un correo al correo denuncias@cisec.gob.hn o entrar a la página web que dice www.cisec.gob.hn y ahí ustedes se van a la que dice denuncia y ahí les va a abrir un formato en el que ustedes pueden plantear qué es lo que está ocurriendo, los hechos que ustedes quieren poner, hacer del conocimiento para que puedan ser investigados. No tengan miedo. Hay que denunciar, este es un delito que no debe ser tolerado. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Rosa Corea. Y es que es muy importante no que callado y sobre todo también denunciar. Es por eso que tenemos aún más pues información sobre el tema. Entre más información tengamos respecto a este tema, es muy importante porque hay que nutrirnos, porque no hay que obviar este problema que no solo nos está afectando aquí en Honduras, Guatemala, sino que en todo el mundo. Es por eso que también le damos la bienvenida a Byron Velázquez, siempre con líneas de denuncia. Mucho gusto, buenos días. Es un gusto estar con ustedes. Definitivamente, cuando se habla del abuso y de la violación sexual, estamos hablando que esta se puede dar tanto en línea como fuera de ella, y siempre se entiende como una violación a nuestros derechos. Entonces, la violación a nuestros derechos es algo en lo cual debemos de trabajar. Nuestros derechos, de alguna manera, son reconocidos y protegidos mediante normas jurídicas. Las normas jurídicas son las que buscan que vivamos en armonía y en general la mayoría cumplimos con las normas. Sin embargo, siempre hay personas que tienen conductas disconformes. Esas conductas disconformes son las que nos generan problemas en la sociedad, son las que implican una violación. Entonces, para evitar que se dé la violación a nuestros derechos, es necesario que las normas incluyan las sanciones. Las sanciones tienen dos finalidades. La primera finalidad es lograr disuadir las malas conductas y de alguna manera podemos asegurar que eso es lo que ocurre. La mayoría de las personas nos comportamos conforme a las normas y promovemos la convivencia en armonía.
Sin embargo, es necesario que haya otra finalidad, y esta es la finalidad punitiva. Aquí lo que se busca es castigar al que no se comporta conforme a las normas. Si nosotros queremos que nuestros derechos sean respetados, debemos de buscar la manera de que la sanción cumpla su finalidad, tanto disuasiva como punitiva. ¿Y cómo podemos nosotros contribuir a que se respeten nuestros derechos? Pues denunciar es un elemento importante. Cuando nosotros denunciamos, no solamente estamos iniciando el camino para que cese la amenaza, para que quede atrás la vulneración, sino también estamos buscando la manera de asegurar que esto no se vuelva a dar con nosotros y de alguna manera que tampoco pueda ocurrir con otra persona, con un compañero, con un amigo, con una amiga. Es necesario denunciar. Y cuando denunciamos, no vamos a estar solos. Debemos de buscar el apoyo de un adulto de confianza, un padre, un tío, un profesor, alguien en el que nosotros sepamos que podemos apoyarnos, y junto a él buscar la manera de iniciar ese proceso de protección. Un proceso de protección que permitiría lograr nuestro desarrollo integral. Pero para poder denunciar en Guatemala, ¿a dónde vamos a acudir? En Guatemala, la primera opción que tenemos para denunciar es ir ante una estación de la policía. Ahí podemos dar a conocer lo que está ocurriendo. Pero también podemos hacerlo ante una oficina del Ministerio Público. Puede ser físicamente o mediante teléfono. Si es por teléfono, podemos marcar al número 2411-9191. También podemos visitar la página de internet del Ministerio Público, www.mp.gob.gt. Y ahí también podemos llenar nuestra denuncia. También tenemos la posibilidad de hacer uso del Ministerio de Gobernación. Podemos llamar directamente al teléfono 1518 y ahí nos van a tomar nuestros datos, los motivos por los cuales está ocurriendo, qué es lo que estamos nosotros considerando como una amenaza, como una vulneración. También podemos hacerlo en línea, entrando directamente a la página del Ministerio de Gobernación, en donde hay un apartado de denuncia. Vale la pena aclarar que este trabajo que se hace por la Policía Nacional Civil y el Ministerio de Gobernación permite la recepción de denuncias de carácter confidencial. Es importante denunciar. ¿Por qué es importante denunciar? Porque es la única manera de ponerle fin a eso que estamos viviendo. Es la única forma de conseguir que logremos vivir en armonía. Y por el otro lado, hay que confiar en que estas instituciones nos van a dar apoyo. Nos van a dar apoyo durante este proceso. ¿Para qué? Para que cese ese problema que tenemos. Para que se supere esa situación.
para que logremos restablecer nuestros derechos. La lucha por nuestros derechos es algo que empieza con la denuncia desde el lado de nosotros. Luego corresponde ya al Estado realizar su trabajo. Confiemos, juntos podemos salir adelante. Gracias. Muchas gracias por todos esos consejos que los tomamos muy en cuenta. Estoy seguro también, Yola, de que toda la gente que se está conectando también los está escribiendo, porque es muy importante, porque tenemos que acabar con todo este problema que día a día se va volviendo más y más grande. Así es, Facundo, y es que es importante no callar. Y aún más importante es denunciarlo. Por eso te presentamos el siguiente video, No lo calles, denúncialo. Wow, qué importante, la verdad, Titi. Y yo creo que eso es muy cierto. No estamos solos, nunca vamos a estar solos en este tipo de situaciones. Siempre tenemos a personas que se esmeran por nosotros, que se preocupan por nosotros. Entonces, no callarlo, no estamos solos. Yo creo que ya lo vamos teniendo claro en esta gira Vive, ¿verdad, Titi? La verdad es que sí, y por ahí, pues, mucha razón. Hay veces que decimos, no, es que no tengo confianza en mis papás. Pues ahí está el maestro buena onda, ahí está el amigo mayor, el hermano mayor. Siempre hay que decirlo, siempre hay que contribuir con este pedazo que nos toca a nosotros de poder hablar y decirlo al mil. Pero, señoras y señores, para todos ustedes vamos a darles también una conferencia motivacional. En este momento, no estás solo. A cargo de Camila Matus. Por favor, hola Camila, ¿cómo estás? Hola, hola a todos, muchas gracias por invitarme y ser parte de este maravilloso espacio. Gracias a Gira Vive y a Fundación Azteca. Yo les quiero dar un fuerte abrazo a todas las personas que han participado hoy día. Son casi 8.043 personas y se van sumando. Es súper importante todo lo que han dicho. Hemos hablado del no callar, hemos hablado de no tener miedo, hemos hablado de lo importante también que es cuidar nuestro cuerpo y entender que nuestras partes íntimas y empezar a darle el nombre que merece. Hablar del pene, hablar de la vagina, hablar de mi boca, hablar de los senos, también tiene que empezar a ser normalizado. Empezar a nombrar las partes del cuerpo es importante y que entiendas que son tuyas y que son privadas y que nadie te puede obligar a que sean tocadas, ¿sí?
también quiero decir que es sumamente importante entender estas emociones que van surgiendo cuando me encuentro con un agresor, por ejemplo. Cuando estoy con un agresor, que puede ser alguien cercano, que ya me conoce, estas personas pueden empezar a hacerte cómplice, que tú te sientas parte de esto y que no puedes hablar, y empezamos a generar esta sensación de miedo. Y el miedo nos paraliza, el miedo nos hace o actuar o nos hace callar. Entonces quiero que entiendas que también parte del miedo es el me voy a callar, porque ¿cómo voy a decir que mi tío, o cómo voy a decir que una persona que yo quiero cercana a mí me quiere lastimar? ¿Sí? Entonces también hay que empezar a creer más en los niños, porque en muchas situaciones y en muchos casos he visto que el niño le cuenta a alguien y no le creen. Y el niño calla. Entonces es sumamente importante que si te ha pasado que un ser cercano, un ser mayor, ha tocado tu vagina, ha tocado tu pene, o te está tratando, por ejemplo, de besar la boca, y tú le has dicho, no, eso no me gusta, eso no está bien. Si tú le has ido a contar eso a alguien y no te ha hecho caso, no te ha creído, quiero que busques a otra persona que pueda acompañarte en este proceso. La sensación es que luego niño o la niña tiene cuando ha sido abusado sexualmente, que ojo, el abuso sexual también puede ser una sensación de incomodidad. Una persona que se empieza a acercar a ti, pone por ejemplo su mano en tu pierna, o te hace sentir que tú le ves es algo, porque por ejemplo te compró un helado, entonces tú le debes algo a esa persona y empieza a tener estos comportamientos contigo. También hay que tener mucho ojo y decir, eso tampoco está bien, porque mi cuerpo me está avisando que yo no me siento cómodo. Entonces también es importante creer en tu intuición, creer en tu sentimiento, porque el cuerpo te va a avisar si lo que está sucediendo te hace sentir bien o te hace sentir mal. Entonces, papás y mamás, las personas que están aquí presentes, los adultos, es importante que también observemos las conductas que tiene mi hijo, que tiene mi hija, o un ser querido que yo estoy viendo que ha cambiado. Si hay patrones de ira, si dejó de comer, si esta persona está cambiando su forma de ser, es importante que nos podamos acercar y preguntar y siempre estar observando con quién yo dejo a mi hijo, dónde yo dejo a mi hija. Porque a veces los dejamos donde la vecina, pasa mucho tiempo afuera de casa y no estamos preguntándole cómo se sintieron. A veces preguntamos cómo te fue. Y estudia, y no estamos preguntándoles, oye, ¿cómo te has sentido? Entonces, esto tenemos que también empezar a normalizarlos en la casa. Las personas que han tenido un abuso sexual o un acercamiento, ¿sí?, a un abuso sexual, son personas que luego empiezan a ser desconfiadas, desconfían de ellas y pueden desconfiar de los otros. Son personas que pueden empezar a tener rasgos de ira, ¿sí? Que de repente ya no quieren comer, o te pueden responder
ver de una forma que tú no pensaste que lo iba a hacer. Entonces, para los adultos también este comportamiento hay que aceptarlo en vez de cortarlo. ¿Por qué? Porque si el niño no puede decir lo que le pasa por miedo o porque no entiende y viene a ti con esa conducta, es importante empezar a indagar en vez de decirle, no me hables así porque yo soy tu madre y me vas a respetar, más bien a decir, ¿qué está pasando? Y poder hablar, es importante que a los niños le empecemos a hablar como lo que estamos haciendo hoy en día y también dentro de casa, que su cuerpo nadie lo puede tocar. Si nosotros sabemos que hay un niño o una niña que ha sufrido un abuso sexual, los comportamientos que puede tener hacia sí mismo y hacia el resto, hay que proteger al niño de su identidad, de decirle que es una persona que es completa, porque puede empezar a sentirse con pensamientos muy negativos, puede sentirse sucio, puede sentir culpa, puede sentir que las personas le quieren pedir algo, ¿sí? O exigirle algo y el niño luego no pone límites. Entonces, todos estos patrones de conducta puede ver afectada la personalidad del niño. Entonces, además de todo este proceso de denunciar, también puede ser miedoso. Entonces, acompañarle a la persona, al menor, en lo que le está pasando de una forma empática, de una forma amorosa, una forma cariñosa, es sumamente importante, porque luego el trauma no es solamente lo que me pasa, sino todo lo que viene después. ¿Qué va a pasar con este familiar? Entonces, eso también hay que ir explicándole al menor qué es lo que va a pasar, ¿sí? Porque el miedo puede hacer, como te decían todas las personas maravillosas que han estado hoy día acompañándote, que por miedo nos podemos callar. Así que yo te quiero dejar con este video. Por favor, si producción me puede ayudar a compartir un video que se ha preparado desde que y lo vamos a compartir hoy día con ustedes. El día que aprendí a decir no, un cuento para prevenir el abuso sexual, escrito por Paola Andrade Arellano. Hoy durante mi baño, mi mami me dijo algo extraño. Desde hoy, aunque yo te ayude a bañar, tus partes íntimas tú y solo tú deberás lavar. ¿Qué son las partes íntimas? Tuve que preguntar. Y mi mami no demoró en contestar. Son las que cubre el traje de baño. Las tienes tú y las tiene tu hermano. Las partes íntimas de las niñas te diré primero. Son el pecho, la vagina y el trasero. Las partes íntimas de los niños son el trasero y el pene. Saber los nombres correctos te conviene. Porque cuidarte es mi misión. Voy a enseñarte 5 reglas de autoprotección. 1. Tus partes íntimas nadie puede tocar, mirar, grabar o fotografiar. Ni siquiera para hacerte cosquillas o jugar. Las partes íntimas de otros tú tampoco puedes tocar.
Es importante aclarar, no puede hacerlo un extraño, ni alguien de confianza y menos un familiar. 2. Mi mami, que no se equivoca, dijo que mi boca tampoco se toca. 3. Si alguien en tus partes íntimas quiere tocar y un secreto malo te pide guardar, esto debes recordar. Los secretos son malos cuando te hacen sentir mal. Si los secretos son malos, nunca se deben callar. 4. Y si alguien te asusta o te amenaza y a solas te quiere llevar para tus partes íntimas tocar, una misión te voy a dar. Di no. Sal de ahí y cuéntamelo a mí. Mami te ama y siempre creerá en ti. Aprender estas reglas me gustó. Si alguien quiere tocar mis partes íntimas, puedo decir no. 5. Y si algo parecido a ti te llega a pasar, cuéntaselo a alguien de confianza que te pueda ayudar. ¿Cómo nos hubiese encantado que en la escuela, en primaria, o sea, en colegio, nos dieran este tipo de charlas y dejar la sexualidad y nuestras partes íntimas, ese tema tabú, y así verlo de una manera un poco más educativa para, obviamente, frenar todo abuso o todo agresor que nos quiera hacer daño? Así es, Facundo. Cosas que tomar en cuenta para prevenir el abuso, la violencia invisible, como se le puede llamar. Hoy hemos aprendido muchísimo, no callar, denunciar, lo que es parte importante y fundamental para frenar este tipo de abuso. Pero ya llegó el momento de presentarles también un video muy importante. Intenté suicidarme en una ocasión, quise aventarme de un puente que se llama La Subestación, en Huauchinango. Por azar el destino, pasó un amigo y pude platicar con él y lo intentamos. No hay palabras que a ti te puedan hacer que estés tranquila. O sea, mientras tú estabas ahí, todo el mundo estaba viendo tu video sexual y burlándose de ti y avergonzándote de ti y juzgándote y diciendo, haciéndote sentir que es la peor persona del mundo. Sentir como si fueras tú la delincuente, como si tú fueras la culpable. Tu error fue tener placer, tu error fue tener sexo y tu error fue dejarte grabar. Paga por tu error. No él. De él nadie preguntó nada. De él nadie me dijo nada.
Mi mamá pensaba que yo estaba encerrada porque había terminado con mi novio. Pensaba que estaba deprimida y que estaba angustiada y que me sentía así porque obviamente me veían en mi casa. Y entonces llegó mi hermanito, el más chico de todos, así aventando las puertas de mi casa. Estamos a punto de ver una película, era domingo. Y entonces avienta el celular a la cama y le dice a mi mamá: ahí está ese pinche video que dicen que es de mi hermana. Sí existe, sí es real y me lo acaban de pasar por WhatsApp. Yo en ese momento lo primero que sentí fue como mucho fuego en todo el cuerpo, así una asfixia, como si tuvieras vapor en el cuerpo, que no puedes respirar, que no puedes pensar, que no sabes qué hacer y te inunda el miedo y te inunda el pánico. Y entonces lo primero que hice fue abalanzarme al celular y decirle a mamá: no, por favor, no lo vean, no soy yo, por favor, no lo vean, nada más es el acoso para ti. El acoso es para toda tu familia. Entonces fue como un momento en el que sí lo recuerdo y digo: ay, qué difícil, ¿no? Porque no es difícil porque me duela, es difícil porque dije: pobre niña. O sea, me acuerdo de mí como: pobre niña. O sea, ¿cómo hubiese gustado ser yo esta mujer que soy ahora con esa niña? O sea, sí es algo que me hubiese gustado mucho. Mi mamá ayudó mucho, ambas, mi abuela Teresa y mi mamá Josefina y mi hermana Abigail. Creo que ahí conocí por primera vez la sororidad y en honor a ellas fundé el Frente Nacional para la Sororidad, porque ellas, lejos de juzgarme, fueron las primeras que me explicaron que eso no tenía nada de malo. O sea, la gran autoridad de mi vida me dijo: no te preocupes, yo no te voy a sentenciar. Entonces las palabras de mi mamá en ese momento, yo pidiéndole perdón así en sus rodillas, fue acariciarme el cabello, levantarme la barbilla y me dijo: mi vida, tú no tienes la culpa, la culpa es de quien te exhibió así, porque tú quisiste que este video todos lo viéramos. Y dije: no, mamá, claro que no. ¿Tú querías que todos te vieran desnuda, te vieran teniendo sexo? Le dije: ay, mamá, pues claro que no. Me dijo: bueno, pues entonces, si no quisiste esto, tú no autorizaste que esto pasara, entonces no es tu culpa. Violaron parte de tu consentimiento. Fue también la primera vez que yo escuché la palabra consentimiento. Creo que la justicia viene cuando le pierdes el miedo. Ahí empieza la justicia. Empecé a leer, empecé a ver más casos, empecé a ver casos de otras chicas, las empecé a contactar. Y entonces, con los relatos de todas, empecé a saber que no éramos culpables y que teníamos que luchar. Y me empecé a ser responsable de ser víctima. Y entonces le di al clavo que tenía que haber punibilidad y que tenía que existir este delito. Y ahí y dije: pero yo no sé si estoy loca, si no se puede lograr o no, pero al menos debe de reconocerse que esto es una violencia. Y entonces empecé a decirles a todas: no, pues vamos a luchar y total.
Y para ellas el hecho de que fuera yo la que pusiera el granito, justo yo la que tenía un video sexual, era como de, o sea, a ella no le importa que tiene un video sexual, pues vamos todas, ¿no? El día de hoy, la Ciudad de México ha dado un mensaje contundente. No más a la violencia. Le ponen la Ley Olimpia. Se aprueba la Ley Olimpia. Y mis compañeras fueron las que dijeron, es la Ley Olimpia. Y después, cuando revisé Google y busqué mi nombre, me di cuenta que ya no era la Gordibuena de Huauchinango, que era Olimpia, la de la Ley Olimpia. Cada vez que yo cuento la historia es como un momento de catarsis en mi vida, porque es como reforzarme y recordarme que efectivamente no tenemos la culpa. Y gracias a la Ley Olimpia y gracias al feminismo, por supuesto, yo estoy viva. Bueno, la verdad es que mucho de qué aprender, y como siempre lo hemos dicho por acá, ustedes tienen el poder en sus manos, el poder de poder decir las cosas, no se queden callados por nada del mundo, ¿no, mi querida Alison? Así es, Titi, créame que el abuso y la explotación sexual es uno de los máximos comercios a nivel mundial. Esto se comercializa, esto lo hacen como una fuente económica para muchos países, y yo creo que eso está mal. Yo creo que todos como jóvenes tenemos que poner un stop. Yo hoy estoy para escucharte y para ayudarte a salir adelante. Si hoy Titi tiene un problema que le están acosando, yo le puedo decir, total, lo puedo aconsejar. Le puedo decir a su mamá si él no le tiene confianza, y viceversa. Así que no hagamos que este comercio crezca muchísimo más. No hagamos que los niños crezcan en este mundo. Hagamos un mundo mejor, porque nosotros, los jóvenes, somos el futuro de nuestra querida Guatemala. Pero Titi. Y de Honduras, porque también están todos los amigos. Catrachos, bueno, la verdad es que Yolanda y Facundo, que también están por allá, pero ahora nada más y nada menos que queremos la foto grupal. ¡Ay, queremos una fotografía grupal! Así que por favor, vénganse todos los que puedan, por favor, háganse para acá, mis queridos cámaras, solo dejen a uno por ahí, porque queremos la fotografía grupal. Pues véngase de este lado. Mi querida, véngase usted también. Hombre, usted es aquí, parte de nosotros. Así que queremos que todos se vengan por acá. Ahí vienen todos las bellas
personas. Mira nuestra querida Maribel Azteca, allá en Honduras. Allá en Honduras ya están en la fotografía. Amigos, ahí está. Esa va a estar buena. Déjenlos a ellos y aquí se suman todos nosotros. Vénganse por acá. Aquí somos un poquito. Vénganse por acá. Ahí está. Vénganse, amigos. Eso. Ahí está, ahí está. Muy bien. Muy bien. Miren, miren qué grupo. Yo creo que allá en Honduras debería de sumar a los cámaras y a todos también, hombre. Sí, ahí va. Eso. Se parece al de nosotros acá, ¿cómo se llama? ¡Al papa! ¡A Pancho! ¡Es nuestro Pancho de Honduras! Ahí está, muy bien. Así que vénganse por acá, ¿quiénes más se vienen por acá abajo? Vénganse, vénganse, así que vemos todos. Así que a la cuenta de tres, señoras y señores, todos los que están en casa, todos los que están en casa, por favor, tómenle foto y nos etiquetan a todos los que conozcan por acá. Ahí está. Yo acabo de etiquetar a Yolanda y a Yolani, perdón, a Yolani y a Facundo. Los acabo de etiquetar, así que por ahí vayan a seguirlos también. Muy bien, a ver, entre. 3, 2, 1, sonrisota. Véngase, 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 ahí está. Para aquí, que la todavía está bien. Muy bien. Así que en casa, por favor, todos a tomar screenshot. Ahí está. ¡Eso! ¡Bravo! ¡Muy bien! Gracias, ahí equipo. Está. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias al equipo. Y faltaron 350 más, pero no, pero son. Aquí somos de, un gentío. Somos bueno, un gentío. Y en igual, cabina también sonrieron, pero nos vamos a Honduras porque nos van a presentar a una mujer espectacular. Bienvenida, Katherine Vanegas. Así es, chicos, por cierto, ya lo seguimos en Instagram a Alison y a Titi. Sí, esperamos el follow back también. Así es. Pero bueno, luego hablamos de eso, porque ahora se encuentra con nosotros alguien que amamos aquí en la casa, que ustedes la conocen tanto en Guatemala y aquí en Honduras también, que me ha representado muy bien. Ella es Katherine Vanegas, que obviamente con su talento lo viene a exponer a cantar. Así es, con Camilo Sexto, la canción Ya No Puedo Más. Contigo, Katherine.